El primero es de Fénix, lo marca Lucas Cavallini. En la victoria sobre Cerro, 1 a 0. A los 23 del primer tiempo llegaba el gol del canadiense. El segundo en el Parque Capurro, Raúl Ferro. Con el pecho primero, enganchando después y rematando de zurda entre las piernas del arquero de Cerro. 2 a 0 Fénix. Andrés Schettino en la hora se va a encargar de marcar el 3 a 0 final. Así definió Cruzado. Ganó el Albi Violeta, como lo cae sobre Cerro. Victoria de Sudamérica, de visitante y en El Viera. en Franco a los 37 pone el primero. Ganaba la Iaza. Y otra vez Franco, todavía en la primera parte y a los 41. Recibe la asistencia de Colman, después del rechazo por supuesto del Zaguero. Allí está Colman otra vez. Y Franco, para batir el arco bohemio y marcar el 2 a 0 parcial. Sin embargo, Wanders iba a descontar en el comienzo del complemento. Marca muy bien el anticipo de Rodrigo Rivero. Ganó Sudamérica 2 a 1. Rentistas, Juventud 1 a 1. Ignacio Iturralde, gol del renta a los 11. Lo no empata Gastón Puerari. Un punto que vale mucho. Consiguió Juventud de esa manera y con derecha 1 a 1 en el complejo. El tanque Sisley se queda en primera. Empezó perdiendo. Ganaba Atenas, gol de. Gerson Fraga, 1 a 0, 20 del primer tiempo. En el complemento lo da vuelta el tanque. Joel Burgueño, el hombre que marcó tantos goles y muchos de ellos importantes como este. 1 a 1, la igualdad en Maldonado, así lo celebraba Burgueño. Franco López lo iba a dar vuelta. El tanque Sisley, la presencia de López que bien define al palo derecho y cruzado. 2 a 1 el tanque. Se quería quedar en primer y lo estaba consiguiendo otra vez Burguenio. Saltó solo en el área chica y puso el tercero. Va a llegar el cuarto de Facundo Barcelo. Y esto ya era sentencia para Atenas, que perdió la categoría y que acompaña a Rampla y a Tacuanembo. Sin embargo, en el final, el 2-4 a cargo de Santiago Charamoni para decorar el resultado en el Domingo burgueño Miguel de Maldonado. Danubio le ganó 2 a 0 a River. El primer gol de cabeza y contra el palo, Fabricio Formiliano. A los 36 del complemento. El segundo lo hace Gonzalo Barreto. Después del error del zaguero, la asistencia involuntaria para Barreto. Y a los 42, el 2 a 0 final de Danubio ante River. Ganó Tacuarembó, que así se despidió de primera con una importante victoria, o al menos. Que reconforta, ¿verdad? En el Parque Central sobre Nacional. Iván Alonso, el goleador del campeonato uruguayo, poniendo el primero para el tricolor. En 24 del primer tiempo, Pablo Porcile, palo y adentro. Empataba Tacuarembó a los 11 del segundo, 1 a 1. Recibe la pelota Fernando Lima, allí recibe y empieza a correr. Y va y sigue y nadie le sale. Y cuando le sale Aja y Gorga, así los desaira a los dos. Y coloca contra el palo. Fernando Lima. El 2 a 1 para Tacuarembó. Va a empatar Nacional. Gol de Gonzalo Bueno a los 38 del segundo tiempo. Cabecea Fernández. No puede zaguero. Después del pique. Bueno. Para el 2 a 2. A 7 minutos de cierre del partido. Amenazaba con ir a ganarlo. Nacional, sin embargo. Lo perdió. Gran gol de Aldo Díaz, de chilena, el goleador histórico de Tacuarembó para el 3 a 2 final en el Parque Central. Peñarol, campeón del torneo Clausura, empató con Racing. El primero, Jonathan Urrita Vizcaya, Peñarol ganaba 1 a 0 en 38 de la primera parte, el segundo de penal, Antonio Pachico a los 25 del complemento, 2 a 0. Llegará el descuento de Racing. Tiro libre de Nicolini. Barrera. Captura Afonso. De Zurda y contra el palo. 1-2. Y lo empata a los 47. Jesús Trindade. Copa arriba. Peñarol. Campeón del torneo clausura. Números finales. Peñarol 31. River 29. Defensor 27. Danubio 26. 25. Juventud. 24 en Bob, 23 Cerro, 22 Sudamérica, 21 Nacional, Fénix, 20, 16 El Tanque Sisley, 15 Wanders, Atenas y Rampla 14, también Rentistas, último Racing con 13. En la tabla anual, Nacional, campeón 63, Peñarol 56, River 54, hasta allí, a Copa Libertadores de América, a la Sudamericana, Defensor con 48, Danubio con 46. Por diferencia de goles, Juventud con 45, Racing también terminó con 45. Tabla del descenso, Rampla, Tacuarembó y Atenas. Pierde la categoría, Cerro 71, el Tanque Cisla y 72 y Fénix con más aire 76. Y lo próximo, en el campeonato uruguayo, el próximo domingo 3 de la tarde en el centenario, Nacional va por el título, Peñarol por postergar la definición. Juegan entre ellos en el centenario.